tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Noticias de la Carne, con información suministrada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Un instituto que viene en este 2013 principalmente realizando acciones que tienen que ver con los seminarios de capacitación y las jornadas a campo, que nosotros también se las vamos a mostrar aquí en este programa. Para comunicarse con los representantes del instituto, aquí figuran todos los datos de contacto que tienen que ver con el mail, con el teléfono, con la página web y con las redes sociales. Nosotros ya nos vamos a meter en nuestro primer informe del programa. En este caso tiene que ver con el consumo del ternero holando, sus virtudes y características. Se la preguntábamos al técnico Sebastián Bitone del INTA Concepción del Uruguay. En el caso puntual de los terneros holando, nosotros tenemos una línea de investigación ya de más de 15 años. Y logramos eficiencias de conversión de 3,5 a 1 kilo de alimento por cada kilo de peso vivo. Entonces, en términos de eficiencia, eso es muy eficiente y fundamentalmente para un bovino, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la utilización de los recursos, digamos, no hay animal más versátil que el bovino. No existe dentro de los otros sistemas de producción. Uno puede, suministrándole nitrógeno directamente y una fuente de energía, puede producir proteína de alto valor biológico como la carne, cosa que el cerdo no lo puede hacer y el pollo no lo puede hacer. Si lo vemos desde el punto de vista de las limitantes estructurales que se necesitan para producir carne, uno lo puede hacer con un alimento de muy baja calidad, como puede ser un forraje voluminoso, y el animal también va a utilizar ese forraje voluminoso de mala calidad y lo va a convertir en carne. Y si lo vemos desde el punto de vista de la utilización de grano, va a ser lo mismo, pero con menos cantidad. Y con otro tipo de especies, que no sean rumiantes en este caso, eso no se puede lograr. Desde el punto de vista de la estructura, de la infraestructura para producir, digamos, en condiciones de óptima eficiencia, como el pollo y el cerdo, uno requiere una inversión de capital enorme. Y esa inversión de capital enorme desplaza a una gran cantidad de gente del sistema, porque únicamente los que pueden producir ese tipo de carne son las grandes empresas que tienen la capacidad de inversión para poner $2,000 por cerda, X cantidad de dólares para implantar un campo de pollo y amortizarlo en el largo plazo. Si uno lo ve desde el punto de vista de la producción de carne, basta tener, digamos, o bien un campo natural donde no se puede hacer otra cosa, utilizarlo con bovino, o bien tener un excelente campo agrícola, tener granos y comprar animales, y con esas dos capitales de explotación únicamente, los granos y los animales, convertirlo en un sistema de engorde a corral sin necesidad de una mayor inversión. En el caso de los terneros holando, digamos, es una categoría que se desechó durante muchísimo tiempo por no ser una categoría seleccionada para carne. O sea, el holando es una raza que ha sido genéticamente seleccionada para leche, entonces cuando lo enfrentamos con las razas británicas carniceras o las cruzas de otras razas carniceras, vemos que tiene una cantidad de limitación. Entre otras, tiene un menor rendimiento y tiene otro tipo de características de canal. O sea, el rendimiento es inferior. En la selección para leche se perdió la grasa. Entonces, genéticamente tiene una población de células grasas muy inferior. Por lo tanto, a mismo peso de terminación, un británico tiene 6 milímetros de grasa y un holando tiene 2. Y eso es así. ¿Es malo o es bueno? ¿Eso es malo o eso es bueno? Desde el punto de vista de eficiencia, es igual. Con los dos, con la misma cantidad de alimento, producen más o menos la misma cantidad de kilo de carne. Desde el punto de vista de gusto del consumidor, probablemente la carne que tenga menos grasa al mostrador sea más buscada, precisamente porque lo que uno quiere comprar es carne y pagar por esa carne y no pagar por la grasa. Con respecto a las características de la carne, hay otro punto que la diferencia bastante de las razas de tipo carnicera al ternero holando en este caso, que es el color. Estoy hablando de categoría ternero de consumo de menos de 350 kilos. El color de la carne del holando es un poco más pálido frente a la raza británica. Precisamente esas dos observaciones o esas dos características que la diferencian son las que históricamente dentro de la cadena hicieron que se castigara el precio de la carne proveniente de animales holando. O sea, la escasez de grasa por un problema de rendimiento al gancho en el frigorífico y el color por un problema de que tanto los frigoríficos como todos los otros integrantes de la cadena de comercialización
le otorgaron un problema de color porque los consumidores, según ellos, tenían una apetencia por los colores más intensos de carne. Nosotros hicimos una serie de experiencias, entre ellas una experiencia de acceso a mercado, digamos, donde se utilizó, se armó una sociedad con un productor tambero de la zona de Concepción del Uruguay, que es el área de influencia de la experimental donde yo trabajo, un frigorífico local y 5 carnicerías de la ciudad de Concepción del Uruguay. Y ahí trabajamos sobre las categorías de ternero tipo consumo, de 220 kilos a 290, 300 kilos. Se produjeron en condiciones de feedlot a base de grano de maíz entero con sistema de fibra cero, un grano de maíz entero y un concentrado proteico, salida de aguachera, y esa fue toda la ración hasta peso objetivo de terminación. Una vez faenados los animales, fueron distribuidos en estas 5 carnicerías y luego se hizo una encuesta a los carniceros. Entre ellas se hicieron 2 preguntas que tenían que ver puntualmente con estas 2 características de la carne, o sea, la poca cantidad de grasa y la diferencia de color. Para empezar, digamos, cuando se hizo la experiencia, habría que pedirles por favor que bajaran las medias reses de estos terneros blandos para ofertarla en su carnicería. Y ellos encontraron que la respuesta en la venta fue realmente satisfactoria, porque los consumidores, quienes eran sus clientes, seleccionaron este tipo de carne precisamente por esos 2 atributos que ellos consideraban, digamos, negativos al momento de la comercialización. Sencillamente por la razón de que el color más claro es asociado por las personas con la terneza. O sea, asocian los colores claros con terneza. Y la ausencia de grasa, porque está vinculado precisamente a la compra de alimentos, digamos, con menor contenido graso, por todo lo que tiene que ver con las enfermedades asociadas a la salud. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, asegura en su informe que el gran consumo de carne en 2020 pasará por China y Asia Pacífico en un 56% y América Latina alcanzará el 18%, lo cual indica que dentro del continente asiático y en el cono sur habrá una gran incorporación de clases bajas a clase media y por ende un aumento de consumo. La incorporación de nuevos grupos al consumo ayudará muchísimo al mercado de carne. Por eso hay que mirar hacia el futuro índico a nuestro programa Jorge Torelli, consejero del IPCBA. Si bien es cierto que muchos productores no reciben por su hacienda los valores esperados, hoy pueden incorporar tecnologías de bajo costo para mejorar su producción, sostuvo en el inicio de su ponencia. Se debe tener en cuenta que el Mercosur, junto a Chile, ostenta el 25% del stock mundial de vacunos. La gran ventaja que tiene nuestra región es que tenemos agua, muchos campos y una baja incorporación de tecnología en la ganadería o en la producción de carne, destacó. Nosotros hacemos en el IPCBA 2 tipos de estudios. Un estudio que está relacionado con el seguimiento de precios, seguimiento o monitoreo de precios. ¿Cómo estamos comiendo carnes en la Argentina? ¿Y cuál es la visión desde estudios de mercado con enfoques quali y cuantitativos sobre nuestro país? Se lo consultamos en la siguiente entrevista al ingeniero Adrián Bifaretti, técnico del IPCBA. Nosotros hacemos en el IPCBA 2 tipos de estudios. Un estudio que está relacionado con el seguimiento de precios, seguimiento o monitoreo de precios, ¿sí? Hacemos un estudio con TNC Gallup en 200 puntos de venta en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y por otro lado hacemos un monitor de consumo en donde vamos viendo desde las manifestaciones o de las expresiones de las amas de casa, cómo es el efecto de consumo o el efecto de sustitución entre los distintos tipos de carne. ¿Sí? Hubo una caída importante de consumo cuando se dio hace un par de años una escasez estructural de hacienda importante. O sea que hay una consecuencia, menos hacienda, menos oferta de carne, menor consumo, a la par de un encarecimiento de la carne vacuna y un abaratamiento del pollo. Y este último tiempo, ese relevamiento de precios que yo te decía, demostró que en el último año, abril versus abril del 2012, la carne aumentó un 9,5%, la carne vacuna, y el pollo aumentó un 30%. ¿Sí? Entonces, este nuevo reacomodamiento de precios ha vuelto a hacer que parte del consumo que se había pasado a pollo, por ahí
se vuelve a recuperar un poco el consumo de carne vacuna. Hoy está arriba de los 60 kilos nuevamente, que es, a nivel mundial es una cifra muy importante, ¿sí? A nivel de consumo de carne vacuna por habitante por año. Eso es lo que nos está demostrando el estudio de mercado, que cuando uno lo complementa, la cuestión más cuantitativa, lo complementa con estudios más de carácter cualitativo, donde importa ver un poco los aspectos psicológicos o sociológicos del consumo, y hasta antropológicos, te diría, lo que nosotros vemos es que en estos momentos está teniendo mucho peso la cuestión del rendimiento o el análisis desde el ama de casa de cuánto rinden las distintas carnes, ¿sí? Y el ama de casa nos ha mostrado en los distintos videos de Focus Group, que yo voy a mostrar hoy aquí en el seminario, que la carne vacuna siempre es la que más rinde, ¿sí? Inclusive si se la compara contra otro tipo de alimentos alternativos. Es muy clarito un ejemplo de una ama de casa que habla de comparar un kilo de milanesas versus el armado de una tarta, ¿sí? O la comparación de, a ver, con un kilo de milanesas, cuánta gente compra, digamos, come, ¿no es cierto? O comparar la compra de carne versus la compra que se compra, por ejemplo, en un supermercado, un autoservicio chino. Como estoy pasando textualmente lo que dicen estas amas de casa, ¿no? Entonces, en esta situación, donde al ama de casa le preocupa, de hecho, el escenario inflacionario, esto también lo tenemos medido, y además le preocupa todo digamos, todo lo que implica el movimiento de precios en su economía familiar, tiene en estos momentos un peso importante la cuestión de evaluación de rendimiento, o sea, la funcionalidad de las distintas carnes. Y en este sentido, la carne vacuna le saca unos cuerpos de ventaja al pollo y al cerdo también. El ingeniero agrónomo Pablo Catani nos brinda a continuación las recomendaciones para ser cada vez más precisos y eficientes en la confección de forrajes y la alimentación bovina. En primer lugar, creo que hay que establecer el marco en el que nos estamos desenvolviendo. Este marco nos empieza a achicar bastante los márgenes productivos, los márgenes de ganancia en la producción. Y quizás las tecnologías no quedaron obsoletas, pero sí quedaron obsoletos algunos conceptos que teníamos. Cuando nosotros antes hablábamos de heno, muchas veces nos estábamos planteando la posibilidad de lograr una fibra o lograr un forraje de buen contenido proteico. Hoy nosotros tenemos que plantear un altísimo contenido proteico con altísima digestibilidad de fibra para que eso tenga muy buena inclusión en las raciones. Aumentar el consumo de cualquier categoría y a partir de ahí poder repotenciar el sistema productivo. Cuando hablamos de silajes, principalmente lo que estamos haciendo es incrementando materia seca en años buenos, porque lo que tenemos que lograr son mayores índices de producción de grano. De esa manera la dieta empieza a tener mayor cantidad de energía, mayor cantidad de digestibilidad, se achica la compra de recursos extracampo y de esa manera se mejoran los márgenes productivos. En definitiva, lo podemos reducir en un concepto de preparar o fabricar nuestro propio forraje, nuestro propio alimento dentro del establecimiento con la mayor cantidad de nutrientes y digestibilidad posible para bajar los costos productivos. Hoy tenemos una altísima competencia o empezó a crecer mucho la competencia con los rumiantes. Entonces nos encontramos que antes, cuando encontrábamos subproductos más baratos, cuando encontrábamos grano, oportunidades de grano, muchas veces lo que es la producción de grano se ve muy influenciada, o el precio del grano se ve muy influenciada por demandas que nada tienen que ver con la agricultura. Punto número uno. El otro, que hay más actores dentro de la agricultura que están demandando energía, que nosotros antes salíamos a comprar y hoy se nos complica porque a mayor cantidad de demanda el precio se infla. Y hay una situación de coyuntura que es que en el mundo la reserva o la producción y el consumo alcanzó a superar la reserva de grano a nivel mundial. Entonces cualquier movimiento en cualquier lugar del mundo nos va a impactar en el bolsillo a nosotros acá. Cuando nosotros decíamos estamos solamente en Argentina, esto no me influye, lo que pasa es que salís a leer la pizarra de Chicago y se te dispara un precio de una manera mucho más rápido que lo que puede mejorar el precio del producto que estamos vendiendo, que en este caso sería carne.
Toda una novedad que llamó la atención en la jornada de La Pampa, una burra en el rodeo de los toros. Una particularidad que todos los periodistas, digamos, nos hemos planteado y cuando ya ingresamos al establecimiento, que tiene que ver con la presencia de una burra, de un burro dentro del rodeo. Sí. Sí, son cosas que uno va adaptando a través del conocimiento, ¿no es cierto? Porque uno lo que quiere... Nosotros siempre hemos destacado el bienestar animal, porque como usted ve, acá, por ejemplo, todo tiene su sombra y su agua fresca, ¿no es cierto? Entonces, queremos que también el animal esté tranquilo, y para que esté tranquilo, la burra le permite como que está al tanto de ella, de los toros, ¿no es cierto? Cualquier movimiento, cualquier cosa rara, la burra como que avisa y el toro se pone en la alerta, ¿no es cierto? Pero le da mucha mansedumbre, ya está reconocido, ¿cierto? Y acá, nosotros en cada lote de toro tenemos una burra. Mario, ¿qué cantidad de hectáreas tiene el establecimiento, digamos, y cómo fue creciendo año a año? Son 900 hectáreas en total, ¿no es cierto? Tenemos mucho monte, hay un monte que no es muy bueno, que es un poco fachinoso, y ahí tenemos que producir, entonces ahí está el desafío, ¿no es cierto? Y después el otro sí, es un monte muy abierto, son campos de muchas flechillas, pastos naturales autóctonos de la zona, ¿no es cierto? Y después, bueno, la limitante que tenemos es el suelo, que tiene mucha tosca, muy cerca la tosca, tenemos bajos muy lindos, entonces hay que aprovecharlo hoy tenemos herramientas como el mijo perenne, como el pasto llorón, y entonces aprovechamos todos esos vallecitos como para hacer pastura de acuerdo al terreno. Hoy estamos complacidos por la buena concurrencia, ruralistas, entidades, universitarios, facultativos que realmente vienen a escuchar un poco de esa transferencia que nosotros decimos dentro de lo que es la información tecnológica y transferencia tecnológica. Los seminarios regionales del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina regresaron al corazón ganadero de la provincia de Buenos Aires el pasado 29 de mayo con el lema Ganadería y Compromiso, diagnóstico y propuestas para el crecimiento sostenido de la cadena de la carne vacuna. En este caso, el encuentro se llevó a cabo en Tandil, con participación de especialistas y referentes de la cadena, quienes brindaron elementos para mejorar la producción de carne, presentaron análisis y perspectivas para el sector y difundieron estudios de mercado. El presidente del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, Gonzalo Álvarez Maldonado, encargado de la apertura, afirmó que desde el disenso al consenso con el Estado se está trabajando en conjunto para lograr mercados externos para la carne argentina. Sí, es una deuda que tenía el Instituto con esta zona de influencia realmente ganadera, de cabañeros y de productividad de animales de cría. Y bueno, es por eso que estamos y estamos complacidos por la buena concurrencia, ruralistas, entidades, universitarios, facultativos que realmente vienen a escuchar un poco de esa transferencia que nosotros decimos dentro de lo que es la información tecnológica, la transferencia tecnológica y la información de datos e información que el Instituto tiene a efecto que un productor pueda, en tiempo y en forma, acomodar sus números, su momento de venta, su momento de productividad y, bueno, tomar las decisiones lo mejor posible para una mayor productividad de sus campos. La situación es muy complicada en todos los eslabones de la cadena, por eso mi presentación de hoy es fundamentalmente pensando en mediano y largo plazo, que es donde nosotros avizoramos unas muy buenas expectativas, cumpliendo con el mercado interno y pudiendo tener saldos exportables que nos permitan acceder a mercados que son potencialmente muy importantes, como es el mercado de Asia-Pacífico y el mercado latinoamericano también, que son los, según la FAO, donde va a pasar el crecimiento mundial de la demanda de carnes de aquí al 2020, ¿no? Los grandes frigoríficos exportadores y se han reconvertido pensando ya en el consumo interno como un buen mercado, digamos, ¿no? Y que le permite estar presente siempre y tratar de sostener en etapas críticas como estas, en las cuales las exportaciones están un poco duras. Hoy por hoy las restricciones a la exportación pasan fundamentalmente por un problema de precios. No tenemos precios en el mercado externo, a pesar de que son muy buenos, en promedios, digamos, ¿no? Pero no tenemos precios para poder colocar en todos los mercados que queremos llegar y paga mejor el consumo interno. Bien, esto es una cuestión que excede a mis conocimientos, pero fundamentalmente es una cuestión monetaria, bueno, que los gobiernos van de
cualquier tinte político van determinando políticas y la política actual es de este tipo cambiario, bueno, que nos tiene con poca competitividad en el mercado externo. Digamos. Hay posibilidades con China, hay posibilidades con Europa, hay posibilidades, se abre bien con Corea ahora, si podemos entrar en el mercado. Hay una serie de oportunidades, pero no estamos condicionados en una ecuación de consumir el 93%, exportar el 7%, no tomar ninguna medida que favorezca la exportación, y eso condiciona una sobresaturación del mercado interno, porque ya Doña Rosa está al tope, y un sobrante de carne. Que bueno, esta es la pregunta que hacemos siempre, es decir, ¿cuál debería ser la mesa de los argentinos a partir de lo cual se tendría que empezar a abrir la exportación? En la ecuación que estamos, todo aumento de producción va a consumo interno y eso autosatura el mercado y hace bajar los precios. No sube el precio de la carne en el mostrador por motivo de la carne, no sube el gordo, no sube el ternero. Entonces el mercado se plancha. Esa es la situación, que de no pasar nada en la Argentina es lo que va a pasar este año. El desarrollo en este seminario fue justamente cómo, algunas recomendaciones, cómo potenciar los esquemas o los planteos que están sobre campos mixtos. Y los campos mixtos, la verdad que tienen una gran diversidad de recursos para producir, sobre todo en esquemas ganaderos, ya que tienen la posibilidad de integrar pasturas y con determinado tipo de cultivos agrícolas destinados al uso ganadero, como son puntualmente el caso del maíz. Por ser campos mixtos y por tener agricultura y ganadería integrada, los cultivos de maíz le podemos dar dos usos diferentes. Uno es la utilización como silaje de planta entera, con lo cual cumplen un rol fundamental ya sea para suplementaciones estratégicas como para un tipo de corral de recría que ahora vamos a desarrollar, y la posibilidad de generar grano, que podría ser grano seco o grano húmedo, esas dos variantes, como para utilizarlo también en alguna suplementación estratégica en otoño e invierno o como un corral de terminación para poder cerrar el sistema y poder darle los kilos de engorde a los animales que previamente fueron recriados a pasto. En ese sentido, la recomendación que se puede decir es que fundamentalmente los esquemas que son netamente pastoriles y que no tienen una complementación con el uso de corrales, ya sea de recrío o de engorde, es muy difícil tener altas producciones de carne por hectárea y por año, porque es muy difícil cosechar todo el pasto que se produce. Evidentemente las pasturas tienen una estacionalidad muy marcada en la producción. Más del 50-60% de lo que se produce en una pastura se produce en 90 días, que es la primavera. Entonces es muy difícil poder cosechar todo ese pasto en forma directa. Indudablemente que por lo que vamos viendo y ya estando al final del cumplimiento de la cuota Hilton, la misma no va a ser cumplida, pero podemos avisorar de que la necesidad de la apertura del mercado de ganado y carne es fundamentalmente la exportación. No es la cuota Hilton, la cuota americana que tenemos también con la Comunidad Económica Europea a través de la resolución 481 de alimentos animales suplementados a grano, sino también el país asiático, donde venimos de promocionar con 8 empresas frigoríficas realmente lo que es la comercialización y la venta del producto cárnico argentino en el país asiático. Vemos y avisoramos que el mundo demanda de alimentos, el mundo demanda de carne argentina. Hay un cambio fundamentalmente en países asiáticos en lo que es la cultura alimentaria, que significa un mejor estándar de vida. Ese mejor estándar de vida significa mejor alimentación, y dentro de ello está la carne bovina, que es como la carne premium, uno de los alimentos que está siendo demandado. Así que desde el punto de vista externo visualizo un buen futuro. Desde el punto de vista interno bregaremos desde las disidencias y a las coincidencias por política activa, y creo que ese es el camino de la ganadería, y estoy convencido que vamos a llegar en un futuro inmediato para el bienestar no solo de la ganadería, sino para el bienestar del país, porque vamos a traer las divisas que también el país necesita de las exportaciones de carne bovina.
Bueno, nos estamos despidiendo. Esto ha sido Noticias de la Carne, con información suministrada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Aquí los datos de contacto para que usted pueda comunicarse con los representantes del instituto, la página web, el mail, el teléfono, los datos de las redes sociales, y así estar informado con lo que va sucediendo con la ganadería a nivel nacional e internacional. Con todos ustedes, nos vamos a reencontrar dentro de 7 días con este micro denominado Noticias de la Carne, con información suministrada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Que tengan ustedes una excelente semana.